Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Martín, el dishwasher, el lavaplatos, y hoy seguimos con la serie de Watch Dogs. En el anterior episodio, chicos, nos chingamos una maldita vez a Default, que nos estaba haciendo la vida medio imposible con el CTOS y demás cosas. Mi compu sigue más o menos medio rara. Estoy haciéndolo esto de hacer enseguida todo, o sea, sin esperarme días. Voy a tener unos 4 o 5 episodios ya grabados, porque luego me quedo sin videos para subir y me resulta un poco molesto no tener videos para subirles, chicos. Así que bueno, en este episodio creo que ya vamos a rescatar a Nikki, la hermana de este Aiden, por una maldita vez, de una vez. A ver qué tal nos va, porque según yo falta eliminar a dos, o sea, de los enemigos grandes, según yo recuerdo que era este Damien, pero también el otro era el viejito todo loco que una vez nos encontramos como en un callejón y ese viejito loco mató a un pobre sujeto. El viejito también traficaba mujeres y rescatamos a la chava, esa, a la negrita, a la morenita, que estaba medio pelona, y esperaba que hubiera más, no solo, ah, ok, la rescataste, ya, bien por ella, nunca la vas a volver a ver en tu vida. Y es como que, o sea, neta, tanta flojera les dio así para, no sé, desarrollar un poco más el personaje. Estaba interesante, creí que iba a ayudar un poco, pero no, o sea, les dio flojera. Ah, la rescataste, bien por ella, ajá, sí, qué bien. No, o sea, qué onda, Ubisoft, se pasan de lanza. Pero bueno, vamos acá. Ay, güey, tan lejos. Pues yo creo que, vamos aquí, a ver, viaje rápido. Che, compu, se empieza a trabar, pero bueno. Así que ahorita solo estoy esperando que se suba el segundo episodio de la serie Ori in the Blind Forest. Es lo único que estoy esperando que pase. ¿Dónde hay un auto? ¿Mi vehículo? No me digas que solo tengo esta pinche camioneta. ¡Ay! ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Se le aceleró! ¡Ay! ¡Se le pasó el pedal! Ok, vamos para acá. No te me trabes, compu, en serio. ¡No! ¡Cállate! Ok, sí quiero escuchar a Rise Against, pero no puedo porque es copyright. Créame, chicos, yo no... Pinche camioneta. Créame que yo sí quisiera escuchar a Rise Against, pero no se puede. No se puede por el pinche copyright. De hecho, chicos, el primer episodio de la serie de Ori and the Blind Forest no lo puedo monetizar porque está la música. Está preciosa, pero por la pura música no puedo monetizar el juego, el video. Así que es como que, hijos de su madre. Pero no importa, yo lo hago por amor al arte. Así que no importa si no me deja monetizar el video. Yo lo hago por mis suscriptores y porque los quiero, y por eso, aunque no gane nada y me chingue mi compu. Así que bueno, en este juego pues he ganado tantito, pero muy poquito, ustedes saben. A ver, ahí. Por acá. Pinche camioneta, o sea, no es, va a velocidad lodo. Yo voy a tener que hacer esto. Y para acá. A ver, ahí le ves. Ahí no puedo. ¡Ah! Ahí como el doctor. ¿No te has cambiado la chamarra de nuevo? Pues ahorita no, chicos. Sinceramente, chicos, ando así como que terminarlo rápido y no quiero estar desperdiciando. O sea, estoy haciendo esto rapidín. Así que bueno, vamos a esta misión que según eso trabaja por aquí. Así que tal vez esta Nikki esté por aquí. Así que vamos por acá. ¿Quién sabe? Espero que ahorita nos... ¡Ey! No, o sea, no puedo cruzar, ándale, o sea, gracias, jueguito. Espero que no nos digan, no, la acabamos de mover porque de alguna manera extraña sabíamos que ibas a venir por ella y que la habías encontrado, así que la movimos del lugar y la mandamos a Pakistán. Ay, no, o sea, chicos, ya. Son cosas redundantes. Esperaba que pasara más cosas, que encontraras más hackers que te apoyaran o diferentes cosas, pero espero sinceramente, chicos, que ahorita Clara no haya desaparecido. O sea, aunque este Aiden la trató mal, espero que no sea... Ok, ya, desapareció, ya. Espero que no, si no me voy a enojar bastante, chicos. En serio, me voy a enojar bastante si llega a pasar eso, si no aparece esta Clara. Ay, hijo de su madre, está medio cuidadito ese lugar, ¿eh? Pinches SWATs aquí, pero bueno. Okay. Ahí está Nikki. ¡Ay, gracias! Hay que neutralizar a este. A ver, cámara. Nikki,
in case. Oh, God. This is crazy. Aiden, I don't know guns. Órale, no, se nota que no sabes. I shot him. We gotta move. Listen to my voice. I think I killed him. Nikki, listen to me. We gotta move now. I'm gonna guide you every step. Yo creo que habrán escuchado, así que es como, mija, mueves las nachas, por favor. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! Ya me la mataron. ¡Chin, trola! Digo, creo que ella tenía un arma y podía defenderse un poquito, pero al parecer no. Ah, rayos, chicos, estas son las misiones así como medio desesperantes. Vamos, acérquense, acérquense, acérquense. ¡Ah! Eso, muerto, bien, bien, bien. Eso. Jueguín, no te me trabes, por favor. Corre, 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 corre. Adiós, chicos.
Muévete, 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 muévete. Ah, chicos, yo los veo cuando termine eso, cuando lo logre. Ah, carajo. Bien, chicos, ok, pausa. La manera para esto no es como yo creía al principio, que era con las cámaras irla moviendo. O sea, tal vez se pueda completar la misión así, pero lo que hice fue dejar las cámaras e ir eliminando a cada uno así yo. O sea, te sales de las cámaras y vas ahí y empiezas a matar a cada uno. Yo lo hice de manera sigilosa. También lo puedes hacer como que pues a guns blazing, o sea, a fuego, o sea, a entrar a disparos. Pero yo lo quise hacer así y ya pues la salvé y ya. A ver, veamos qué es esta llamada. Not to spoil the plans, but company's on the way. Chicago police just got a big tip on the vigilante. This all a game to you, Damien? Oh sure, it's just a game. I'm in it for the yucks. You've disappointed me, Aiden. We were partners. You blame me for what? Ambition? I blame you for your greed. I need to go. Your hypocrisy is stifling. Drive safe, partner. The cops are hungry to catch you. Interesante. Pues a ver si la poli me atrapa. Así que bueno, chicos, yo creo que aquí cerca ya terminaremos el episodio. No sé, a ver, ahorita veremos. Coming to pick you guys up. Get your stuff together. I'm trying to pack light, only bring what you need. Okay, we'll be ready when you get there. Siento que estamos cerca del final, chicos, porque siento, si matan a la hermana, me voy a enojar. Si matan a Nikki, me voy a enojar, en serio, chicos, porque es todo el juego, casi todo el juego tratando de rescatarla para que al final me la maten. Si me la matan, me voy a enojar. Así que bueno, chicos, yo creo que aquí dejamos este pequeño episodio. Ya prácticamente son episodios por misiones, no por querer hacer más largo el Let's Play, sino pues porque no sé cuánto dura en cada misión y, como les digo, no sé si la siguiente misión va a ser súper larga. Hay misiones que me tardo bastante, que son más largas, otras que no. Así que bueno, chicos, eso ya depende. Así que bueno, por mi parte, digo mucho bueno, así que bueno. Eso es una muletilla que tengo y que me debo quitar. Pues bueno, vaya, ¿ves? Así que dije, ándale, tengo varias muletillas, ¡qué feo! Bueno, chicos, en este episodio se acaba este episodio de Watch Dogs. Espero que lo hayan disfrutado. Aquí con mis muletillas de siempre que me debo quitar, pero ya veré cómo me quito las muletillas del habla. Comenten qué les pareció el episodio, qué les parece la serie, ¿la han disfrutado, no la han disfrutado? Hay algunos episodios que han estado divertidillos porque les he agregado algunos efectos de sonido, otros que pues son X los episodios. Pero aún así es una serie que les quise traer y aunque no me dan ya muchas ganas de terminar la serie, les soy sincero, no me dan ganas de terminar la serie. O sea, no es un juego que yo diga, lo quiero terminar así como Mirror's Edge. No, pero lo debo terminar por como Let's Player. Al ser Let's Player debes terminar el juego y no dejar el pinche juego a medias porque, ya no quise jugarlo porque... No, eso es, para mí eres pinche estúpido por no terminar lo que empezaste. Pues bueno, chicos, comenten, denle like, suscríbanse, favoritos, siempre ayuda y es muy bueno para el canal y para la comunidad del canal. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Martín, el Dishwasher, el lavaplatos, y nos vemos hasta la próxima. Bye.